fútbol que va haciendo por la izquierda el jugador Camilo Cándido. Cándido juega atrás para el saque de Ordóñez, que ha plantado 5 metros en campo de Nacional. Juega otra vez para Cándido, se impone el centro va. Resta de Palomita Corujo, la corre el Chori, no llega. Llega Goñi que roba. Goñi que va jugando para el Sofi Figueiredo, qué lindo firulete, lindo enganche. Se fue de la marca del volante central tricolor. Jugó la pelota para Cándido, va al medio de la pelota. El remate al arco. ¡Gol! ¡El argentino! Liverpool, para mí el argentino Joe La Costa, aunque entraba también Alan Medina y de travesio iba a Ocampo, todo por acá, por la tribuna oficial, por la de Agoberto Ponte, por la izquierda, a espaldas de Armando Méndez, de bordo bárbaro Cándido, centro a la puerta del área, entró el argentino Joe La Costa, entra Costa y Díaz, para mí fue Joel, que de zurda definió cruzado, Mejía la vio pasar tan solo eso, como una bella dama que se iba nomás volando y se metió en el fondo de la Masial. Pasó a ganar Liverpool en 5 del primer tiempo. Es un madrugón lo que hace el equipo de Cuello. Liverpool 1, Nacional 0. El hombre que cambió la fisonomía del ataque fue Figueiredo con el enganche. Dejó a todo Nacional a contrapié, el centro de Cándido y una entrada fulgurante. Qué presentación del argentino para el conjunto de la Cuchilla a Costa de zurda. Cuando Nacional se había mostrado más incisivo en el comienzo, da el batacazo, corta grueso la Cuchilla. Habitaba, hacemos la vida más fácil. La pelota Liverpool parece offside, el árbitro, el asistente no levantó la bandera. Le quedó a Martín Correa. Correa la sacó atrás para Díaz. Díaz la juega al medio para Ocampo, rebotó la pelota en Shackle. Le quedó igualmente a la derecha, se viene al Medina, va Liverpool. Medina en el área, enganchó, que emparizó, cambió de pierna, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! ¡Golazo de Alan Medina! Le juro que va a ser de los goles más lindos del año. Entró por la punta derecha, a pura gambeta, a puro firulete. Requiebre, que requiebre de cintura, recorte, que recorte de faina. Se metió en la zona quemante. El último acomodo fue el cambio de pierna, de la derecha a la zurda, y con la izquierda la cacheteó, la nidó, la mimó, le dio un beso tan solo como con un guante. La pelota hizo la parábola justa, la comba perfecta, se metió en el ángulo superior derecho de Mejía, a los 13, el 10, tanta categoría en esa camiseta negra, tanta jerarquía, el 10 de los negros la colgó del tornillo. Segundo batacazo de Liverpool, Liverpool 2, Nacional 0, le juro por Dios que es para gritarlo toda la noche. Una hora de arte por cómo maniobró, por cómo le pegó, la colgó del ángulo y mirá en qué momento viene a convertir el segundo Liverpool. Cuando Nacional crecía, cuando Nacional presionaba, cuando metía los cambios, cuando el equipo se venía, así responde Liverpool, Medina y un golazo, el negro azul sueña, acaricia y se ilusiona con la Supercopa Uruguaya. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Del campo porque el hincha de Nacional empuja de afuera para que sus jugadores empiecen a copar el área rival, le va a pegar Ocampo, quiere arrancar un grito sagrado, el tricolor, centro que va lindo, de Palomita, resto Franco Romero, la corre el Chori Castro, gana el Chori, se queda con la pelota en el círculo central, ya miró de Riojo el área, manda el centro abiertito a la punta izquierda, saltará Cogo, la baja de primera Vergés y la pone en el área, va Thiago Vecino, la termina sacando Cándido, y qué destino, qué feo le pega, a cualquier parte, otro lateral para Nacional en el área rival, se apura a hacerlo Campo, Campo jugó para Armando Méndez, va, 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 va Nacional, levanta el centro Armando, el cabezazo, gol, Carvazo, gol de Nacional, Carvazo, la agarró Coboria con un cabezazo bárbaro, secó, la puso en el ángulo derecho del arquero Merín a los 34 minutos clavados de este segundo tiempo. Físicamente está sintiendo el partido Liverpool y Nacional desde afuera con su hinchada, recién le dije, ruge el estadio tratando de impulsar a su equipo, copó el área Nacional, centro de Armando Méndez, gran cabezazo de Carvazo, descuenta el tricolor
color. ¡Qué hermoso 10 minutos vamos a tener! ¡Quedan 10 más de descuento! ¡Gana Liverpool, pero 2-1! Y la cosa del fútbol, porque Munúa cambió el cambio. Iba a salir Felipe Carballo. Finalmente fue reemplazado el paraguayo Jaquet y Carballo mete un cabezazo tremendo a tiempo para descontar, para que la hinchada se levante y para que Nacional ponga el partido en el momento más emocionante de la definición. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Señoras, señores, quedan tan solo ahora 90 segundos para Liverpool sacarla para donde sea. Nacional buscará el hueco para poner la pelota en el área. Quedan 90 segundos a esta final. La Supercopa por ahora se va para la cuchilla. El barrio Belvedere estará de fiesta. Gana Liverpool por 2-1, pero Nacional no se da por vencido. No da el brazo a torcer y lucha, mete Guapeiba. El bolso quiere también llevar esto de largue. Miro para Ocampo, enganchó de la punta al medio. La dejó para el Chori, tiró, rebotó. Nacional, el Chori Castro, de zurda el Chori. Esa pelota artera se desvió en alguna pierna, lo descolocó el arquero Merín. De gran partido, entró casi al medio rasante el Chori, fue a buscar una pelota que quemaba. Quedaban 90 segundos. Dámela a mí, dijo el Chori. ¡Dámelo a mí! El Chori agarró la responsabilidad, echó el equipo al hombro, cargó a Nacional en ese once enorme que tiene en la espalda, sacó una catapulta de izquierda, esa pelota artera, reitero, se desvió, rozó el marcador del negro, se metió al fondo de las mallas, ahora queda tan solo un suspiro, están 2-2, el Chori Castro se rozó el escudo, explotó el campo, nos vamos a alargue. 35 años y puro talento en esa zurda prodigiosa del Chori Gonzalo Castro. Nacional era un aluvión, un vendaval. Liverpool lo sostenía como podía, todo roto, sin físico ya. El zurdazo, el desvío que engaña al guardameta de Liverpool y empata el Chori en la hora. ¡Nos vamos a la largue! Habitaba, hacemos la vida más fácil. Algo que va haciendo Franco Romero. Romero levanta, viene el pique de Díaz. Le picó antes, la pelota la perdió, pero la saca mal Corujo. Se la lleva finalmente Viera. Mirá que se lo va por el otro lado. A buscar la pelota Martín Correa por venir. Va Correa, enganchó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Lo hizo Martín Correa al minuto y medio del segundo chico de la largue. Falló Corujo una y dos veces, falló el zaguero de Nacional, se la llevó como pudo Viera, lo entró, la vio venir, entraba solo Martín Correa, enganchó, se tomó el segundo que siempre falta dentro del área, el segundo que es fundamental para levantar la cabeza, para pensar donde a todo le falta ese minuto para en la gloria. A él le sobró Martín Correa, enganchó bárbaro, de largo el marcador y también Mejía, por el tercero Liverpool, gana 3-2, segundo tiempo de la largue, y ganan los negros, que por ahora son campeones de la Supercopa. Nacional había dejado pasar el mejor momento en el arranque de la largue, en el primer chico, y uno de los pocos jugadores frescos enteros, Gonzalo Viera, que vino del banco de suplentes, arremetió contra Corujo, que en la jugada anterior ya la había perdido contra Fabricio Díaz. Viera fue, Viera la tocó, Correa la definió, y Liverpool, que estaba dando batalla, que estaba peleando abrazo partido, da otra vez la nota y lo pone en jaque Nacional. Liverpool en este momento se queda con la Supercopa. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Mira qué jugada de Cándido, se viene Liverpool para Liki Liki, lo grito, gol Díaz, gol Díaz, gol, gol de Liverpool, el Botija Díaz.
Fabricio, el que está jugando en una pierna hace 30 minutos, el que está jugando con el corazón en la mano, el que juega porque besa la camiseta, porque la transpira, porque lo siente, porque está totalmente vinculado a la institución, porque el corazón le late, porque la sangre le galopa en las venas, y empujó la pelota. Fabricio Díaz en el segundo palo, gran corrida de Cándido, cuando todo le falta aire, cuando todo le falta potencia, Cándido corrió como si fueran 5 minutos, cuando quedan 5 tan solo, pero en el segundo tiempo de la largue, una corrida memorable de Camilo Cándido, la empujó Fabricio Díaz, esto parece no tener más vuelta, los negros sacaron aire y fuerza del corazón, tan solo de la sangre, lo van a ganar 4-2, quedan 8 minutos, Liverpool se queda con la Supercopa por ahora. La resiliencia de este Liverpool que resurge una y otra vez, que se superpone y supera cada obstáculo, cada adversidad, cada momento traumático que este partido le ha reflejado, y creo que la vergüenza y el ejemplo más claro de este Liverpool, de lo que ha sido la guía por la cuchilla, justamente es este Botija, Fabricio Díaz en una pierna, después de un pique acalambrante, una exhalación de Cándido por la izquierda y la definición del chiquilín. Liverpool será campeón, se quedará con la Supercopa y Román Cuello en su primer partido oficial festeja el segundo título oficial del equipo de Liverpool. Habitaba, hacemos la vida más fácil. De lo que importa, Canarias, el mate de mi país. Ganó el lateral ahora Liverpool, corrió Martín Correa. Liverpool 4, Nacional 2 y toda la tribuna oficial. Acá cerquita del puesto Habitaba de Radio Oriental, la cabina de la 12. En la tribuna Dagoberto Fontes. Es una locura. Todas las manos arriba, todos los papeles picados al aire. Las remeras que se empiezan a revolear. Algunos van contra el alambrado. Liverpool va a ganar su segunda copa oficial en el profesionalismo. Se quedará con la Supercopa Uruguaya. Le ganará nada más y nada menos a Nacional. Un partido que tuvo de todo. Curiosidades por doquier. Ganaba 2-0 Liverpool. Lo empató Nacional 2-2 en el último suspiro del partido. Y en el alargue, cuando físicamente estaba mucho mejor Nacional, Liverpool sacó de la galera el gol de Martín Correa, la corrida de Cándido y el empujón al gol del Botija Díaz. Va a ganar Liverpool. La fiesta será por Belvedere, la locura será San La Cuchilla, va a ganar el negro, quedan 50 segundos, la pelota la tiene Nacional, arranca Sebastián Fernández, lo marcan, la tiran afuera, lateral que hace rápidamente Carvalho, la dio para Thiago Vecino, tranco y se la llevó, Vecino juega al medio pero la pasa mal, la roba Viera, y va por el quinto Liverpool, se viene Liverpool, entra Viera, otra vez para Díaz, tiró, tapó Mejía, no va más señores, es lo último, último suspiro, va a ganar Liverpool, va a ser campeón el negro de la cuchilla, se fue, y los negros son de fiesta, los negros de la cuchilla, festejan, celebran y elevan sus manos, terminaron jugando con el corazón, transpirando la camiseta, dejando hasta el último suspiro, lo último que le quedaba, así este Liverpool, aguantó lo que le quedó en la largue, físicamente disminuido, mucho peor que Nacional, pero la entrega al corazón, no se cambia, no se transfiere, ni este Liverpool, con un abanderado como el Toffi Figueredo, y con la representación pura del amor propio, el amor por la camiseta de este Botija, Fabricio Díaz, que jugó en una pierna casi 30 minutos, empujó la última bocha para poner el definitivo 4-2, ganó Liverpool, un partido de vaivenes emocionales por doquier, por donde usted lo piense, ganaba 2-0 el negro, lo empató Nacional 2-2 en el último suspiro del partido. Y en el alargue, cuando se acomodaba mucho mejor Nacional, cuando en los pulmones del tricolor y en las piernas parecía haber mucho más oxígeno, Liverpool sacó de la galera el gol de Martín Correa primero, tras el cierro de Corujo y después la corrida memorable de Cándido para que la empuje Díaz y la cuchilla hacia la fiesta. Belvedere será hoy la noche de recuerdo, segunda copa oficial que se va para las vitrinas del negro de la cuchilla. Salud Liverpool, ganó 4-2 y es el supercampeón uruguayo por Oriental, muy seguro. Dale.
sacar el lustre, ¿verdad, Kiana? Muy seguro como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Jaguarón. Sangre, sudor, lágrimas y fútbol, y personalidad, y entereza, y vergüenza deportiva, todo eso tuvo Liverpool, porque parecía que después del empate, en la hora, cuando ya no tenía energía, no tenía piernas, estaba destrozado prácticamente en la cancha de Liverpool, daba la sensación que Nacional lo arrasaba en la largue y lentamente se fue acomodando el equipo de la cuchilla, lo fue midiendo, le fue tomando el pulso hasta que en el último epílogo de la largue salió a darse por entero y los chiquilines, los gurises terminan logrando esta victoria. La construyó desde el juego de Figueredo, desde la solvencia del arquero Merín, desde la respuesta defensiva y la carpeta de Ernesto Goñi, pero los chiquilines, los piques de Alan Díaz y ese golazo maravilloso, esa entereza de Martín Correa y ese Fabricio Díaz, 16 años tiene el Botija, termina conquistando el título. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que no es merecido? Después de todo lo que pasó Liverpool, Liverpool lo consigue. Salud al elenco negro-azul, que con un puñado de botijas y algún experiente logra este título, nada más ni nada menos que contra el campeón uruguayo. Señoras, señores, festeja Liverpool. Primer toque en el camarín del negro Rodrigo López. Y obviamente mucha alegría, obviamente mucho, no solamente alegría por parte del cuerpo técnico de los jugadores y también del puñado de hinchas que se ha arrimado hasta aquí hasta Maldonado para ver justamente al equipo campeón. Muy saludado también el futbolista Fabricio Díaz, que como decíamos tiene 16 años y los 17 lo cumple el próximo día lunes. Impresionante, jugó realmente en una pierna. Rápido repaso por el camarín de Nacional, Guillermo Lorenzotti. Por supuesto que todo lo puesto en el camarín tricolor, que las caras son obviamente de una tristeza y bronca, sobre todo por lo que fue este partido, por cómo se terminó dando el resultado, donde Nacional logró empatar, lo que significó un envío anímico impresionante, pero finalmente no pudo ponerse en ventaja en el alargue, pese a estar en superioridad física, y ahora habrá que esperar entonces al cuadro también sanitario de Guzmán Corujo y de algún otro jugador que quedó medio comprometido. Nosotros ya estamos esperando en lo que va a ser la conferencia de prensa de este equipo tricolor, pero por supuesto el clima se corta con una tijera. Y un día se tenía que dar para Liverpool, un día iba a quebrar con la racha negativa, iba a quebrar la mufa y lo logró, le ganó la final a un equipo grande. Y si bien hay otros clubes que han logrado vencer a los equipos grandes en finales del campeonato, como el ejemplo de Defensor en el 76, como marcaba Eduardo Rivas, es la primera vez que Liverpool le gana la final a un equipo grande. Y la verdad que lo ha logrado con total legitimidad, con justicia, y si bien tuvo corazón, tuvo entrega, también tuvo fútbol, porque los goles, los últimos dos, los consigue también con su cuota de fútbol. Gustavo Clavijo, zona de palco oficial. Bueno, enseguida voy con Gustavo. Presentamos, por favor, porque repone Conceptol, el escribano Nelson Filosi. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón, importación, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. Tremendo triunfo para Liverpool. Cuando culmina el partido, en lo común, en lo corriente que ocurre en el fútbol, casi en los descuentos le empatan, y eso motiva una reacción anímica a quien logra el empate, y además un equipo grande que, como si fuera poco, entero físicamente ante un Liverpool que estaba desmejorado. O sea que el alargue, uno que preveía, que iba a seguir de largo Nacional, que iba a ser suyo el partido, pero no, fue para Liverpool, un Liverpool que dejó todo en el campo y en la cancha, que te está diciendo Carlos Saba Palma, lo teníamos al costado, a 2 metros. ¿Cómo gritó el cuarto gol Palma? Fue algo espectacular. Lo vimos, había gente de Nacional al lado, con casacas, lo respetaron, pero el hombre se lo sintió de una manera que no sabemos si le podía pasar algo, porque cómo gritó ese gol, que fue claro, lapidario, que fue para una victoria absolutamente merecida, porque en el alargue fue más que Nacional, incluso en lo físico, en el pique de Cándido, parecía que no había jugado el partido, parecía que había ingresado hacía unos minutos y que corría, no, picó, desbordó, llegó y conquistó. Y de esa forma, esta victoria de Liverpool tiene su explicación. Un Nacional que se desdibujó, un Nacional que tuvo en la última retaguardia carencias que motivaron los goles, la saga no funcionó, ni Jaquel, ni anduvo Congo, incluso hasta Corujo
que en una de las jugadas cuando Reconquista, uno de los goles de Liverpool, tuvo una falla muy fea, quedó sentido inclusive, demuestra que Nacional va a tener que buscar otra salida, porque en la derecha está Armando Méndez, pero tiene de las buenas y de las otras. Es decir que esta carencia tricolor, con un medio campo que levantó cuando entró Jacob, parecía que podía armarse el equipo que está buscando Munua. Liverpool. Hoy aquí dejó casi todo. Casi todo, decimos, porque el todo total, completo, fue para este Liverpool que todavía está en la cancha y que está festejando y que lo merece con creces, y lo felicitamos porque lo que hizo hoy aquí como futbolista, como entrega, como amor a una casaca y a la presencia personal de cada uno, por supuesto que es el mejor elogio. Presentamos por favor las notas de Gustavo Clavijo. Presenta Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Román Cuello,